cerveza en origen era alimento, era la forma que tenía el hombre antiguo, nuestros antepasados, en conservar el grano. O hacían pan o hacían cervezas. Lo que están viendo aquí ustedes son las ollas que tenemos de cocción, ¿sí? La cerveza es un producto que se deriva de la malta, fundamentalmente tiene agua, que es el ingrediente que más abunda en el proceso. La primera olla vas a calentar el agua, después vas a hacer un macerado en la segunda con granos, el grano que vamos a sacarle las propiedades a la malta y fundamentalmente las azúcares, hilo. Una vez que está, se pasa a la olla de hervido, ¿sí? Que eso ya es el mosto. Se separan los granos a través de un falso fondo y una vez que hervimos le vamos a poner los distintos ingredientes. Fundamentalmente el lúpulo que va a hacer, le va a dar amargor, pero va a hacer que la cerveza se conserve en el tiempo. Es un conservante natural. Acá esto es el hervido, vamos a llevarlo esto a 100 grados y lo vamos a tener hirviendo una hora y media. Ahora, ¿qué sucede? Las levaduras no van a trabajar a 100 grados, tienen que trabajar a menos de 25. Nosotros esto lo vamos a pasar a través de una bomba, por una placa de frío y lo vamos a llevar al fermentador a menos de 25 grados. Entre 20 y 25 grados, ahí le agregamos la levadura y va a empezar a actuar. Apenas se nota, todo esto es la levadura. La levadura, ¿qué hace? Hierve. En la antigüedad, el hombre antiguo no sabía qué pasaba con esto, por qué hacía esta reacción. Sí, hoy, con el tiempo, sabemos que es una reacción química. Acá se están convirtiendo esto en alcoholes y en dióxido carbónico, el cual lo tenemos que eliminar, ¿sí? Y vamos a tener la cerveza que pasa de ser verde a empezar a comenzar el proceso de fermentación y después de madurado. Esto de la cámara es nuestro chiche, es una cámara, es una heladera grandota, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a madurar la cerveza y la vamos a envasar en barriles para su despacho. Si aprecian en el fondo, esa cerveza está sin gas, apenas está gasificada por el efecto natural, pero no va a alcanzar para que la canilla lo pueda arrojar, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? Acá vamos a madurar y a la mitad del proceso lo vamos a pasar a los barriles. Los barriles es lo que nos permite a nosotros trasladar la cerveza, almacenarla y bueno, aprovechamos el material de acero para terminar con su maduración. Nosotros tenemos en breve 11 canillas, ¿qué llamamos las canillas? Son las choperas que van a ver atrás, cada una obedece a un estilo. Trabajamos cervezas de tipo europeo, trabajamos de recetas de Bélgica, recetas de Inglaterra, algunas cervezas alemanas. Ahora estamos incorporando cervezas americanas, que es algo que está muy de moda. Y acá te vas a encontrar, no sé, con 4 variedades de rubia, con 3 variedades de negras, y remitiéndome a estilos, ¿sí? Tenés Cream Ale, que es de Bélgica, tenés una Blonde, tenés Pampiana, que es un estilo criollo nuestro, IPAs, que es una cerveza de tendencia de moda, es una cerveza lupulada. Tenemos 3 estilos de esas y después jugamos con algún estilo más. Negras, bueno, porter ahumadas, porter común, hacemos stout. Y creo que nuestra oferta, más allá de la paleta extensa en estilos, tenemos una característica. Acá vas a encontrar 3 o 4 cervezas fijas siempre. Ahora va a haber 1 o 2 canillas que van a rotar de semana en semana, dándole la posibilidad al nuevo cervecero, al tipo que se inicia, que de manera cromática vaya probando todas las cervezas. Yo siempre sugiero que empecemos con las ligeras, con color rubio, para terminar en las negras de postre. Ahora, si un día probás las 11, tenemos un servicio puerta a puerta y lo llevamos hasta casa. Esto lo hacemos también.